El día de hoy, amigos, les quiero mostrar cómo podemos canjear nuestros puntos de la aplicación de eShop, que es de la marca de Heineken en México, para aquellos que trabajan con esta cervecería que maneja Tecate, Indio 2X y otras presentaciones. Y simplemente les voy a mostrar desde la aplicación cómo podemos canjear nuestros puntos. Nos vamos a ir a menú. Y en el menú nos va a dar la opción de canjear puntos por producto. Ahí ya nos va a abrir la pestaña de cuántos puntos tenemos. En mi caso tenemos 7891 puntos. Y dice, utiliza tus puntos de socio para canjear cualquiera de los productos mostrados a continuación. Ahí les voy a mostrar qué productos trae. Por ejemplo, ahí trae 2X Layer 24 latas que se cambia con 10.276 puntos. O hay otro de 12.466 puntos. Luego hay otras medias de X Layer. Y así vamos viendo cuántos puntos nos piden para cada presentación de producto. En mi caso no me alcanza todavía para ninguno de esos. Entonces lo que veo es la segunda opción. ¿Sí? Lo que hago es que nos vamos a ir a explorar otros premios. Ya aquí ustedes se pueden dar cuenta que igual nos aparecen los puntos que tenemos vigentes. Le vamos a dar ahí en canjear mis puntos y nos va a abrir toda la categoría de los productos que podemos tener. Y ahí les voy a mostrar nada más para que se den una checadita de todos los productos que se pueden ganar. Dice una pantalla Smart TV Full de 32 pulgadas que se ganaría con 75 mil puntos. Luego la laptop con un Ryzen de 3 B14G4 Lenovo de 214.400 puntos. Luego tenemos un vaso inoxidable de acero de 14.500 puntos. Luego una bocina de 17.100 puntos. Y así, nada más chéquense todo lo que se puede ganar. Un kit de peluquería, una aspiradora manual de 36.200 puntos, luego una freidora, un horno eléctrico, una hidrolavadora horizontal, otro combo de audífonos con bocina, ahí tenemos la depiladora, hidrolavadora. Chéquense, ahí tenemos lo que es un smartphone Axon 4G ZT con 73.700 puntos, una tetera esmeralda de 2.8 litros de 13.500 puntos, una olla oval ferro Magefesa de 30.000 puntos, el pack de dos sartenes hierro fundido de 22.500 puntos, luego la cafetera de aluminio de 15.400 puntos, luego una pistola del Nerf 11.200 puntos, tenemos la rasuradora eléctrica de 35.000 puntos, un combo audífonos con bocina portátil 18.100 puntos, luego el combo de audífonos 11.800 puntos, base de carga para controles de Xbox 9.800 puntos, la secadora de cabello con 17.600 puntos, una mochila de 23.700 puntos. Luego tenemos otra pantalla, pero ahora de 55 pulgadas TCL de 231.600 puntos. Luego la silla gamer de 98.300 puntos. Tenemos también ahí un set de juego de ambulancia ping-pong de 19.100 puntos. Manoplas profesionales de 14.100 puntos. Luego el set de juego de una muñeca de 13.400 puntos. Luego una rueda de ejercicio abdominal de 12.000 puntos. Una pera fija de boxeo de 9.500 puntos. Una mochila color azul Texon de 25.400 puntos. Otra mochila, esta diferente modelo de 10.200 puntos. Otro juego de 11.200 puntos. Tenemos una base de carga para controles de la PS5 de 9.800 puntos. Un scooter plegable de 28.700 puntos. Luego podemos encontrar también control para series de Xbox One, Xbox Series de 43.400 puntos. Luego el combo audífonos más bocina portátil de 16.800 puntos. Tenemos lo que es la plancha alaciadora carbón activado de 9.700 puntos. Un balón de fútbol americano de 8.700 puntos.
También tenemos una bocina recargable Kaiser de 25.000 puntos, combo audífonos de 14.400 puntos, otra pantalla, esta de 43 pulgadas de 180.200 puntos. Continuamos con más premios, el bafle con micrófono inalámbrico Kaiser de 67.100 puntos, la toalla de baño Emperador 75 por 135 centímetros de Indio 9.000 puntos. Otra toalla de 8.100 puntos, el set de dos sartenes acero vitrificado 26 y 24 centímetros, 10.900 puntos, luego el set de sartén más tartera acero inoxidable, 23.700 puntos, también ahí tenemos una báscula puerto USB Rhino de 40 kilos, 48.200 puntos, y para los que tenemos poco puntaje, aquí están los premios, por ejemplo, te puedes ganar una tarjeta de Google Play desde 200 pesos por 4.700 puntos o con 100 pesos de 2.300 puntos. Ahí también tenemos tiempo aire de 300 pesos con 7.000 puntos, que es para lo que me alcanzaría a mí. También una tarjeta de Google Play de 300 pesos con 7.000 puntos, tiempo aire de 500 pesos, 11.700 puntos. Ahí tenemos el set de cuchillos de Magefesa de 7.700 puntos, el cual es el que me alcanzaría a mí porque tengo 7.891 puntos. Puedo ser ese o aquí, miren, por ejemplo, me alcanza también para un balón de básquetbol de 7.100 puntos. Por ejemplo, ahí ya investigué lo que cuesta el balón de básquet Dux de DC 1700 y ahí tenemos el precio de 275 pesos. Y más abajo tenemos el precio de 279, 280 más o menos. Y más abajo 249. O sea, 250 pesos, 280 es lo que vale este balón de básquetbol. Entonces, no sé, yo creo que vamos a elegir un balón. Y aquí está el set de cuchillos que vale 835 pesos según Mercado Libre. Y acá dice también otro de 548 pesos. Nos vamos a ir por el set de cuchillos que conviene mejor por el precio. Acá están en 548, pero acá están en 835. Entonces conviene mejor los cuchillos en lugar de el balón, así que vamos a pedir los cuchillos. Eso es algo muy interesante. Así es que ahí les dejo el dato y nos vemos en un próximo video.